The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del foro, y seré moderadora en este webinar. En esta ocasión tenemos el honor de presentarles un estudio realizado en El Salvador sobre el costo económico del embarazo adolescente. Y tenemos como ponente al doctor Hugo González Coltrinari, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, máster en ciencias sobre políticas de planificación y financiamiento de salud de la Escuela de Economía y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Asimismo, Hugo es máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de INCAE. Tiene experiencia nacional e internacional con instituciones gubernamentales y no gubernamentales de más de 20 años en temas relacionados con la salud pública, en particular con la salud sexual y reproductiva y otros programas de atención primaria de salud, administración de salud pública, administración y planificación hospitalaria, gestión de servicios de salud, políticas de salud, así como planificación y financiamiento. Actualmente, el doctor González es representante de país en El Salvador del Fondo de Población, del UNFPA. Sin más, tenemos una presentación muy, muy interesante. Vamos a pasar a la presentación de Hugo. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolle la presentación, escriba su pregunta en el recuadro a la derecha de su pantalla donde dice preguntas. Pueden ir formulándolas y escribiéndolas y al final yo le haré las preguntas al presentador, quien las resolverá. Este webinar está siendo grabado y tendremos disponible el video y audio que será cargado a nuestro sitio web en un canal YouTube. En un par de días les enviaré la liga o el link, el enlace de dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad técnica. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados. Asegúrese de tener su juego de audífonos y, por favor, cierre otros programas para que así tenga suficiente ancho de banda en su conexión al Internet. Sin más demora, pasamos la palabra al doctor Hugo González. Hugo, el micro es tuyo. Buenos días. Muchísimas gracias, Milka. Muchas gracias a cada una de las personas que están atendiendo este webinar por su interés y la oportunidad que nos brindan de poder compartir los resultados de este estudio. La presentación está compuesta en tres partes. Las dos primeras finalizan con un video ilustrativo para resumir los mensajes de cada una de las partes. La primera enfatiza en algunos conceptos sobre la inversión social del Estado en la educación de las niñas y adolescentes de 10 a 19 años y el impacto de la fecundidad temprana en el proyecto educativo, tomando como referencia al grupo de niñas y adolescentes que se embarazaron en el año 2015. La segunda parte explica cómo la fecundidad afecta la escolaridad y su relación con la participación de la población económicamente activa, entendiéndose aquella que está buscando activamente trabajo o que está ocupada, empleada, y también los ingresos comparados con un grupo de niñas que no experimentaron la fecundidad antes de los 19 años,
para luego matizar el impacto en el retorno fiscal, ¿no? Así el estudio hace una proyección en 40 años de vida productiva en ambos grupos. La tercera parte concluye con una comparación sobre en qué y cuánto el Estado podría invertir para obtener un mejor retorno de la inversión social, ¿no? Entonces, sin más retraso, quisiera comenzar con la siguiente lámina. Examinemos primero qué ocurre con los ingresos de una mujer cuando experimenta la fecundidad temprana o cuando decide postergarla. La línea continua que ustedes pueden observar en verde es lo que se esperaría fuera la trayectoria de una mujer que culmina todo su proceso educativo y pasa a formar parte de la fuerza laboral posterior, por ejemplo, de los 20 años. Aquí entre los 20 y 25 años cruza, ¿no? Dejando de ser un individuo que consume recursos, como podrán ver, por debajo de cero, que vendría a ser básicamente una persona que consume recursos, ¿no? Así se extiende, luego de pasar la línea, ¿no? Durante los futuros años y inmediatamente forma parte, ¿no?, de ese mercado laboral, obteniendo los ingresos que va logrando percibir, ¿no? En cambio, cuando aquellas mujeres que experimentan la fecundidad antes de culminar su proyecto educativo, antes de los 20 años, ¿no? Esta es la línea discontinua, pasan inmediatamente a formar parte de la fuerza laboral como resultado de esa fecundidad antes de los 20 años y posiblemente ingresan a un mercado laboral informal. Y dada su condición de baja escolaridad, a medida que se va incrementando su edad, sus ingresos no alcanzan, por ejemplo, la curva que se esperaría con una mejor educación, como es la parte de la línea continua que está en la parte superior, ¿no? Este estudio no podría ser enteramente alineado como otro más de los que siguen una línea sobre las consecuencias individuales del embarazo en la adolescencia, ¿no? Haciendo un costeo, por ejemplo, de actividades en las atenciones en salud, de eventos obstétricos como el parto o el costeo de la morbimortalidad materna, o el impacto, por ejemplo, en un hogar estable y la relación o no de la presencia de violencia doméstica, o inclusive las repercusiones en la educación de los hijos, de la repetición, por ejemplo, del evento de la maternidad temprana en las hijas de una madre adolescente, o la mayor tendencia que algunos estudios han llevado a cabo, estudios longitudinales, sobre la criminalidad de los hijos de madres adolescentes, ¿no? Más bien, el estudio se enfoca en el impacto agregado para la sociedad que tiene la maternidad adolescente, para sensibilizar que es un asunto que no afecta solamente a la niña embarazada, sino que es un asunto que atañe a la sociedad por su implicación en el retorno fiscal de la inversión social. Entonces, si bien el estudio examina el nivel 1, que es esta parte más en color mostaza, ¿no? Y que impacta individualmente a las madres adolescentes con respecto al abandono escolar, hace más bien el énfasis en el nivel 3, que es en la parte superior, sobre la reducción de la participación femenina, por ejemplo, en el mercado laboral, y los ingresos no percibidos por el Estado y la sociedad, para una subsecuente, que es el rol del Estado, ¿no?, redistribución de esos recursos a través de sus programas sociales, ¿no? Entonces, básicamente el estudio se centra en este tercer nivel, ¿no? Ahora, la pregunta entonces que inicia, ¿no?, la presentación es, ¿el impacto del embarazo es una cuestión de la niña o atañe a la sociedad por el alcance que tiene su onda expansiva, ¿no?
Entonces, para contestar esa pregunta, vamos a partir de lo que era la premisa del estudio sobre la utilización de una fórmula financiera, el retorno que se llama, ¿no? El retorno de la inversión, conocida por sus siglas en inglés como ROI, ¿no? La cual mide el rendimiento o la utilidad obtenida con respecto a la inversión. En este caso, nos enfocamos específicamente en aspectos tangibles, ¿no? Como por ejemplo, cuánto se invirtió y cuánto se obtuvo en la forma de tributos o impuestos. No examinamos necesariamente los intangibles, como por ejemplo, la mejora de la nutrición debido a que el hogar tiene más ingresos y consecuentemente, con esa mejora de nutrición, hay menor riesgo de enfermar o morir y por ende un menor gasto de los hogares, ¿no? Tampoco examinamos estos intangibles sobre los mejores ahorros del hogar por mejores ingresos y la mejor educación de los hijos en estos hogares, ¿no? Entonces tenemos que el retorno fiscal de la inversión social va a ser igual a los impuestos que son percibidos, para el caso de El Salvador, dos impuestos, ¿no? El IVA y el ICR, menos la inversión que para el estudio se ha focalizado en la inversión en educación, ¿no? Ahora, más bien la premisa que seguimos entonces es que a mayor escolaridad existe mayor participación de la población en edad de trabajar en empleos, ¿no? Tanto o en la búsqueda activa de empleo. Y con ello obtienen mejores ingresos. Con esos mejores ingresos a nivel de los hogares hay una mayor recaudación fiscal o debería haber una mayor recaudación fiscal y por lo tanto una mayor posibilidad de inversión social. Obviamente, lo anterior infiere que existen mecanismos fiscales efectivos que minimizan la evasión o la elusión fiscal y que cumplen con el concepto de un estado inversor, sobre todo bajo el concepto de Giddens, donde él menciona, ¿no? que la estrategia de la inversión social persigue sobre todo producir, por un lado, empleo de calidad mediante la adquisición de habilidades, que es decir, la educación, ¿no? Lo cual refrenda las perspectivas de un Estado que es más bien de preparar más que de reparar, ¿no? Sobre la inversión social en variadas formas. Lamentablemente, en el caso de El Salvador, y si tuvieron la oportunidad de leer algunos de los documentos que sirvieron como antecedentes al presente estudio, ¿no? Según uno de ellos, el estudio de maternidad y uniones tempranas, liderado por varias instituciones de gobierno y apoyado por el UNFPA en el año 2016, determinó que la fecundidad adolescente en la educación se comporta como un expulsor, donde 8 de cada 10 adolescentes que experimentan la maternidad abandonan su proyecto académico, colocando en riesgo el beneficio o retorno social de esta inversión. Entonces, para revisar cómo afecta la fecundidad adolescente el proyecto académico de las niñas y adolescentes, examinemos la siguiente lámina, ¿no? Por favor, observen, esta es una lámina que resume, ¿no? Mujeres de 20 a 24 años según su acceso a niveles de educación formal y con respecto a la fecundidad que han experimentado, ¿no? Estos son datos oficiales. Observen que la columna inferior, ¿no? Esta que estoy señalando, engloba a las adolescentes que experimentaron, o a las mujeres de 20 a 24 años que experimentaron una fecundidad antes de los 19 años, ¿no? Y en la parte superior
está el grupo de las nunca embarazadas, ¿no? Hasta la edad de 20 a 24 años, ¿no? Mientras acá en la columna inferior, casi el 40% logran alcanzar algún grado de escolaridad básica, es decir, entre el primero y el noveno grado, y solamente casi 4%, ¿no? Logra llegar a estudios superiores, que es la parte final de la columna, ¿no? En la columna de las nunca embarazadas, que se encuentra en la parte superior, solo un 11% se queda en algún grado entre el primero y el noveno. Y un 30% de estas logran tener estudios a nivel superior, ¿no? En ambos grupos, básicamente están incorporadas otras variables como la pobreza, las desigualdades de género, el acceso geográfico a mayor grado educativo, pero acá solamente les está afectando la fecundidad, es decir, cómo el comportamiento de la fecundidad afecta el acceso de estos grupos de mujeres a diferentes niveles de escolaridad, ¿no? Y quisiera que esta lámina la tengan presente para lo que estaremos presentando más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál diría fue la situación de los embarazos entre adolescentes en El Salvador en el año 2015, de acuerdo a estos estudios que han sido liderados, como les decía antes, por el Ministerio de Salud, el INJUVE, el COGNA, varias instituciones el ISTEMU, varias instituciones de gobierno, ¿no? En el año 2015, como podrán observar en esta lámina, el Ministerio de Salud atendió a 25.021 adolescentes entre la edad de 10 a 19 años que estaban embarazadas, ¿no? Ahora, la pregunta inicial que se planteaba para el presente estudio era si esto significaba el 100% de la población en esa edad que estaba embarazada. Entonces, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, pues mirábamos cómo el momento del parto institucional para el Ministerio para el subsector público, en este caso el Ministerio de Salud, ¿no? Era de 97,8%, igual que para los controles postnatales, ¿no? Pero no encontrábamos datos sobre cuál era la cobertura en función del control prenatal. Entonces, lo que hicimos fue una extrapolación, ¿no? Asumiendo que este 97,8% podría aplicarse a los 25.021 para entonces acercarnos a un 100% de aproximadamente 25.584 embarazos que diríamos fue el universo o aproximadamente el universo de los embarazos que se presentaron para este año, ¿no? Entonces, dada ese universo de embarazos de aproximadamente 25.584 niñas y adolescentes que estuvieron embarazadas en este año, ¿verdad? Quisimos examinar cuántas se encontraban estudiando al momento de este evento obstétrico, ¿no? Y identificábamos que ya antes de haber experimentado la maternidad, ya habían desertado del sistema educativo alrededor de 15.453, ¿no? Que representan aproximadamente alrededor del 60% de las embarazadas. Luego, examinábamos entonces de las que estaban aún en el sistema educativo y que representaban o que habían experimentado la maternidad estando en el sistema educativo, ¿cuántas de ellas habían abandonado como efecto de la fecundidad, ¿no? Temprana? Y entonces encontrábamos
que de las que estaban estudiando, que aproximadamente era el restante entre 40 y 38%, 7.900 niñas y adolescentes abandonaron su proyecto educativo a consecuencia de la maternidad. Únicamente alrededor de 2.231 sí continuaron en la escuela a pesar de el evento obstétrico. Pudo haber una deserción temporal, pero inmediatamente pasado el evento del parto, se reincorporaron al sistema educativo. El efecto directo, entonces, que se deriva del estudio sobre maternidad y uniones tempranas, por ejemplo, que le hacía mención antes, es que 8 de cada 10 adolescentes que se encontraban estudiando abandonaron la escuela a consecuencia de la maternidad, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Luego nos planteamos la pregunta de las que directamente abandonaron la escuela a consecuencia de la maternidad, ¿en qué grado de escolaridad desertaron? ¿No? Y observamos los porcentajes y sus equivalencias en cifras absolutas de las 7.900 niñas y adolescentes, como está en la tabla que ustedes observan en la parte izquierda de su pantalla. En el gráfico de la derecha, como observarán, 7 de cada 10 niñas y adolescentes que desertaron como efecto de la fecundidad lo hacen entre los grados de sexto a noveno grado de educación básica, ¿no? Por lo tanto, una primera lección, viendo estos datos que hasta ahora estamos examinando, es que una estrategia efectiva debería enfocarse en la permanencia de las estudiantes en estos grados, con intervenciones, por ejemplo, que contribuyan al acceso a una educación integral de la sexualidad para, bien sea la postergación del inicio de relaciones sexuales o para la postergación de la maternidad con un mejor uso de métodos de protección, métodos anticonceptivos, sobre todo métodos modernos, al iniciar una vida sexual activa, ¿no? Por ejemplo, un estudio realizado por la CEPAL y el UNFPA sobre la fecundidad temprana entre adolescentes comparó algunas determinantes en adolescentes de República Dominicana, Chile y España, concluyendo que independientemente de la latitud, las adolescentes inician una vida sexual antes de los 15 años, más o menos en las mismas proporciones, pero mientras el uso de anticonceptivos en las españolas durante su primera relación sexual era de aproximadamente 85%, en sus homólogas de República Dominicana era alrededor del 24%, con lo cual el porcentaje de exposición a embarazos entre adolescentes en las primeras, que eran las españolas, era de apenas 4 por cada 100, mientras que en la segunda, las de origen, dominicano, era de aproximadamente el 33 por cada 100. Para determinar cuánto invirtió el Estado en la educación de las niñas que desertaron en el año 2015 a consecuencia de una fecundidad precoz y temprana, ¿no? Tratamos de obtener los datos oficiales del Ministerio de Educación sobre la inversión anual que este ministerio realiza y la matrícula final de estudiantes según grados de educación básica, significa educación básica del primer grado al noveno grado, y de educación media, que significa del décimo grado al doceavo grado, ¿no? Al doceavo grado es el último con el cual obtienen un bachillerato, ¿no? Desde el año 2004 al 2015, porque un estudiante que alcanzó, por ejemplo, su doceavo grado para bachillerarse en el 2015 inició su primer grado en el año 2004, ¿no? En azul, ustedes podrán observar en las columnas azules cuál es la inversión promedio individual, ¿no? Que se va haciendo por cada uno de los grados que están señalados en la parte inferior y que se diferencian entre lo que es la educación básica y lo que es la educación media. Y en color naranja es el acumulado de la inversión promedio individual a medida que se va progresando en la escala de los grados, ¿no? Del trayecto académico.
Así pues, una niña, ¿verdad?, que inició en el año 2004 y que en el año 2015 concluyó su bachillerato, el Estado invirtió aproximadamente la cantidad de $4,856, ¿no? 4,856,50 dólares en los 12 años de educación de esa niña, ¿no? Esta tabla es solamente para, no vamos a entrar en detalle muchos números, ¿no? Simplemente para reflejar cómo se obtuvo la inversión del Estado de las 7.900 niñas y adolescentes que abandonaron su proyecto educativo según el grado de escolaridad. Aquí tenemos cuántas son las 7.900 niñas que abandonaron según el grado que abandonaron, ¿no? Tenemos los años de inversión del Estado en tanto en educación básica como en educación media, y bueno, y fueron haciéndose las multiplicaciones para ver efectivamente cuánto fue lo que se invirtió en aquellas niñas que llegaron hasta el doceavo grado o hasta el onceavo, el décimo, y así sucesivamente, ¿no? No hay primero y segundo grado en esta tabla porque efectivamente la deserción comenzó en el tercer grado, como ya mirábamos antes en uno de los gráficos previamente, ¿no? En total, en las 7.900 niñas que desertaron, según esos grados de escolaridad, al momento de experimentar la maternidad, el Estado habría invertido aproximadamente 27,6 millones en la educación de esas 7.900 niñas, ¿no? Ahora quisiera dejarles un video que resume, como bien les decía, esta primera parte.
Bien, ahora quisiera examinar con ustedes la estimación de ingresos no percibidos por el Estado en concepto de impuesto desde las adolescentes que experimentaron la fecundidad de manera temprana, ¿no? Primero, para llegar a esta aproximación, determinamos la proporción de mujeres en la población económicamente activa que buscaban activamente empleo o que estaban empleadas con respecto a los diferentes grados de escolaridad que habían alcanzado, ¿no? Es decir, estas proporciones son las mujeres de 20 a 24 años que según ese grado de escolaridad están en esta clasificación, ¿no? Luego examinamos cuáles eran los salarios promedio de estas mujeres a estas edades, ¿no? Según nuevamente el grado de escolaridad que habían alcanzado, ¿no? Entonces tenemos los salarios mensuales y también los salarios anuales. Entonces, así comparamos los ingresos de dos grupos de niñas. La primera, que está en la parte superior, son las 7.900 niñas y adolescentes que abandonaron su proyecto académico según el grado de escolaridad alcanzados, versus la tabla que está en la parte inferior, que son también 7.900 niñas y adolescentes que de no haber experimentado la maternidad hasta después de los 20 y 24 años de edad, ¿verdad? Se hubieran participado en esa población económicamente activa según esos grados de escolaridad alcanzados, solamente mediados por el efecto de la fecundidad. Como podrán observar en lo que está circunscrito en rojo, la diferencia en los ingresos anuales de estas 7.900 niñas que experimentaron la maternidad antes de los 19 años versus este otro grupo que no la experimentó sino hasta después de los 20, 24 años, es de un 198%. Ahora, consideren ustedes qué sucede año tras año para los ingresos de estas adolescentes hasta que finalizan su vida laboral. La explicación de esa lámina que les presenté está en estos dos gráficos. Mientras la línea superior, que es la que está con un color más naranja, ¿verdad? En ambos gráficos representa el grupo de las 7.900 niñas que no experimenta la fecundidad de manera temprana. En la parte, por ejemplo, de la escolaridad, y que la escolaridad está en el gráfico a su izquierda, versus o también de esas 7.900 niñas en esa parte superior que representa los ingresos, ¿no? Y el grupo de niñas que experimenta la fecundidad de manera temprana, antes de los 19 años, está sobre esta línea más azul celeste en la parte inferior de ambos gráficos. En el primero de la izquierda, para el caso de la escolaridad alcanzada, y en la parte derecha, sobre los ingresos que perciben de acuerdo a esa escolaridad alcanzada, que está mediada esa escolaridad por la fecundidad temprana. En amarillo es la brecha, es decir, la diferencia o el efecto que tiene la fecundidad, por un lado, en la escolaridad de las niñas, ¿no? Y en la parte izquierda, el efecto de la brecha que a esa escolaridad alcanzada, debido a que fue truncada por una fecundidad temprana, únicamente lo que alcanza. Entonces, esa escolaridad y esos ingresos anuales están mediados
efectivamente por el efecto de la fecundidad, que es la variable que se modifica en la comparación de ambos grupos, ¿no? Entonces, la pregunta que cabe ahora es cómo la maternidad temprana impacta en el retorno fiscal de la inversión social, ¿no? Para ello, construimos tres escenarios con las 25.021 niñas y adolescentes que, se recuerdan, habían asistido a control prenatal en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud en el año 2015. A estos grupos ajustamos su escolaridad según la base de datos, ¿se acuerdan del gráfico que les decía que tuviesen presente y que diferenciaba los grupos según la escolaridad alcanzada de acuerdo al evento de la maternidad, antes de los 19 años, después de los 19 o después de los 20, 24 años? Y entonces se ajusta la escolaridad de acuerdo a estos gráficos en los tres grupos para determinar cómo la fecundidad se mantiene y el resto de variables, perdón, cómo la fecundidad varía y el resto de variables que ya algunas las había mencionado, como por ejemplo la pobreza, etcétera, ¿verdad? Y que están explicadas en la parte inferior de esta lámina, pues se mantienen, ¿no? Entonces, es decir, las 25.021 niñas que experimentan la maternidad antes de los 19 años, después de los 19 años y hasta los 24 años de edad, ¿verdad? Luego, estos tres grupos o escenarios los ajustamos progresivamente durante 40 años de vida productiva en cuanto a su participación de la PEA y los ingresos, porque ustedes comprenderán que los ingresos se ajustan progresivamente en la medida que la persona adquiere experiencia y con la experiencia, consecuentemente, pues obtiene mejores empleos y mejores ingresos, ¿no? Esto de acuerdo, obviamente, a estudios oficiales y datos nacionales, ¿no? Entonces, este cuadro representa las tres columnas de los tres escenarios que les había antes descrito. Para cada grupo, pues se determinó lo que es la inversión pública o la inversión social en educación, ¿no? Que es esta primera línea que está subrayada en color verde y compara las cantidades, por ejemplo, para las nunca embarazadas, que son esta primera columna, la inversión fue de aproximadamente 118.6 millones en educación, mientras para las que experimentaron la maternidad antes de los 19 años fue de 89,9 millones, ¿no? De dólares. Cuando observamos los tributos que estos grupos aportarían según los ingresos de acuerdo a las leyes nacionales, por ejemplo, el ICR, que es el impuesto sobre la renta, y sus patrones de consumo, que en ese sentido serían gravados por el impuesto sobre el valor agregado, observamos, ¿no? En esta segunda línea subrayada en color verde, los tributos que estos grupos aportan, ¿no? Por ejemplo, para el grupo que nunca estuvo embarazada hasta los 20, 24 años, alcanza una cifra de aproximadamente 286,3 millones. Y el otro grupo del extremo, ¿no? De las embarazadas antes de los 19 años, logra aportar 123,5 millones. Al descontar la inversión en educación a estos tributos, obtenemos el retorno de la inversión, que es la línea subrayada en color azul, ¿no? Con valores entre los mismos grupos que estoy mencionando antes, de 167,8 millones para este grupo versus 33,5 millones para las embarazadas antes de los 19 años. Esto implica que la tasa de retorno de estos mismos grupos que está circunscrita acá en rojo, ¿verdad? Es decir, el rendimiento por cada dólar invertido es de 2,4 versus 1,4, ¿no? Esta primera aproximación inmediatamente nos dice que acá
hay una mayor rentabilidad que en este caso, ¿no? Si utilizamos entonces dos herramientas financieras que permiten precisamente evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, ¿verdad? Que son el BAN y el TIR. Recuerden que solo estamos midiendo los tangibles, como mencioné al inicio de mi presentación. No estamos midiendo los intangibles, ¿no? El BAN, que es el valor actual neto, mide los flujos de ingresos y egresos que tiene un proyecto de inversión luego de descontar la inversión inicial. Y los trae, esos flujos, a valor presente utilizando una tasa de descuento, que, por ejemplo, la tasa de inflación, ¿no? Si el BAN es positivo, ¿no?, el proyecto es viable. Observarán entonces que el BAN para el grupo que nunca ha estado embarazada hasta los 20 y 24 años es positivo en 66,4 millones. Es decir que para este grupo la inversión que se hizo en el tema de educación ha sido rentable en esa cantidad, ¿no? Pero para el grupo de las que se embarazaron antes de los 19 años, el BAN es negativo, con un menos 19,1 millones, ¿no? Es decir, aquí la inversión no es rentable. El TIR, que es la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio neto actual sea igual a la inversión, ¿no? Si este TIR, el TIR, digamos, es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable. A mayor TIR, la posibilidad de que sea rentable es mayor, por cuanto la tasa de descuento, ¿verdad?, supera, digamos, la tasa de descuento será más difícil que supere el TIR entre mayor sea, ¿no? Entre menor sea el TIR, pues obviamente es más probable que sea superado por una tasa de descuento y por lo tanto haga que si la tasa de descuento es mayor que el TIR, el proyecto no sea rentable. Miren entonces cómo la tasa de descuento para el grupo que se embarazó antes de los 19 años es de apenas de 2%, lo cual, a decir verdad, es altamente probable que le supere una tasa de descuento, implicando, por lo tanto, que este grupo la inversión no es rentable, ¿no? Luego hicimos un análisis incremental sobre la lámina anterior, ¿no? Y llamaría a que centren su atención en las dos últimas columnas a su derecha. Es decir, en la primera, que está titulada como A menos B, es el grupo que trae la diferencia entre las que nunca se embarazaron versus las que se embarazaron después de los 19 años, ¿no? Si las embarazadas después de los 19 años no hubiesen interrumpido su proyecto académico por la maternidad, habiendo alcanzado una escolaridad que dijéramos fue muy cercana al ideal, el ideal, por ponerlo de esta manera, sería el grupo que nunca se embarazaron antes de los 20 a 24 años, el Estado únicamente hubiese invertido 14,3 millones adicionales para que estas niñas que están en el grupo después de los 19 años hubiesen alcanzado la escolaridad similar a este grupo, ¿no? Y la tasa de retorno es de 7,7 dólares por cada dólar invertido. Es decir, es altamente rentable, ¿no? Asimismo, en el grupo, en la columna que está titulada Diferencia A y C, ¿no?, se compara efectivamente el grupo de las nunca embarazadas con las que experimentaron el embarazo antes de los 19 años. Para que este grupo que experimentara antes de los 19 años alcanzara la misma escolaridad que las nunca embarazadas, el Estado hubiese invertido 28,6 millones, ¿no?, adicionalmente, con una tasa de retorno de 5,7 dólares por cada dólar invertido.
Ahora, visto desde una perspectiva tal vez menos positiva, ¿no? La fecundidad en el grupo que se embarazó después de los 19 años produjo que el Estado no va a percibir 95,7 millones de dólares y en el grupo que se embarazó antes de los 19 años, el efecto de la fecundidad es que el Estado no va a percibir aproximadamente 134,2 millones después de 40 años de vida productiva, ¿no? Entonces, esto significa que este es el efecto, ¿no?, que la fecundidad tiene en términos de los ingresos no percibidos desde las 25.021 niñas y adolescentes después de esos 40 años de vida laboral. Ahora les presento un segundo video que trata de resumir esta parte para luego finalizar con otra slide más, ¿no? Thank you.
Bien, ahora quisiera
terminar con tres láminas adicionales para responder a la pregunta sobre cuál podría ser el costo de una inversión adicional para disminuir los riesgos de una fecundidad temprana y, por lo tanto, obtener un mejor retorno fiscal de la inversión social del Estado, ¿no? Entonces, una inversión para recuperar esos recursos perdidos debido a la fecundidad, el Estado, por ejemplo, pudiese invertir con un per cápita de $12,8 por año en cada una de las 25.021 adolescentes para un total de $320.268,8, más el monto adicional de 28,6 millones en educación para llevarlas de este grupo donde el Estado simplemente invertía aproximadamente 89 millones de dólares al grupo que posterga la fecundidad hasta después de los 20, 24 años, donde el Estado invierte los 118 millones. Con un retorno entonces, con esa inversión adicional de 139,9 millones, ¿no? Es decir, sería una inversión rentable con ese per cápita en insumos de anticonceptivos, métodos modernos para prevenir estos embarazos y consecutivamente que estas niñas logren culminar su escolaridad solamente disminuyendo el factor fecundidad con una inversión adicional en educación de 28,6 millones de dólares, ¿no? Lo anterior, estas cifras, obviamente, ese per cápita está extraído de acuerdo a las encuestas nacionales, respetando las preferencias y la deseabilidad, ¿no?, del uso de anticoncepción según esta cifra. Otra segunda aproximación, haciendo en este caso un benchmarking, podría ser el que refleja esta lámina, ¿no? Un programa implementado por RAND Corporation que contiene los elementos descritos en la columna sombreada en gris a la izquierda de ustedes y que, por ejemplo, incluye la educación en sexualidad, acceso a servicios de salud, deportes, entre otros, ¿no? Este proyecto, para lo que sería el ámbito de acción dentro de la escuela, invierte aproximadamente un promedio de $3.283 anuales por estudiante. Pero observen que el costo mayor que tiene este proyecto es en mano de obra, que representa el 84% del total de sus costos. Es decir, para traer una experiencia similar como esta, para el caso de El Salvador, uno podría utilizar ese modelo intramuros de RAND Corporation, ajustando los costos de mano de obra que podrían oscilar entre lo que sería un tercio, ¿no?, o una quinta parte de esos costos de mano de obra que ustedes pudieron observar. Y que se enfocaría, no sé si se recuerdan aquella lámina de donde estaban que 7 de cada 10 deserciones se daban entre los 6, 7, 8 y 9 grados. Entonces, haciendo las sumas y las restas sobre la inversión de este programa a un tercio de sus costos o a una quinta de esa parte, más la inversión en educación para llevarlas a ese ideal del grupo que posterga su fecundidad hasta los 20, 24 años, menos, obviamente, la inversión total para estos grupos y la generación de tributos que tendrían de acuerdo a ese ideal, pues obviamente el retorno estaría en un rango entre 59,3 millones y 102,1 millones, ¿no? Comparado con los 33,5 millones que hoy por hoy sería el retorno fiscal que generarían estas niñas y adolescentes menores de 19 años que experimentaron la maternidad en 2015, ¿no? ¿De dónde saldrían estos recursos adicionales? Bueno, El Salvador está en una plena
transición demográfica. Y ya para el año 2015, como podrán observar, la base que representa la población de 0 a 14 años se está acortando, ¿no? Y de manera importante si lo comparan con el año 2000. En 15 años este ha sido el efecto. Y la población de 15 a 24 años básicamente se está ensanchando, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aquellos servicios de salud, por ejemplo, para esquemas de inmunización o de atenciones de la primera infancia, que cada vez tendrían menor presión y con ello una transferencia o una liberación de recursos, podrían ser transferidos a este otro grupo que representa un potencial bono demográfico. Por lo tanto, la prevención de la fecundidad temprana no solo contribuiría al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y la realización de sus proyectos de vida, sino que es una inversión rentable para el país, que es de lo que se trata de explicar en este estudio, ¿no? Por lo tanto, la transferencia de recursos con estos fines para este grupo se justificaría y no significarían recursos adicionales, ¿no? Les dejo la siguiente reflexión. Consideren cuál será el efecto económico acumulado en una década para la asociación, para la sociedad salvadoreña, teniendo en cuenta las cifras de embarazadas año tras año y las implicaciones económicas que analizamos solo para la cohorte del año 2015. ¿Cuál es el efecto con el pasar de los años para una sociedad que para el 2055 iniciará su invierno demográfico si hoy no incrementa la inversión en la prevención del embarazo adolescente para aprovechar su población con un potencial de convertirse en un bono demográfico? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Hugo, por esta excelente, excelentísima realmente presentación. Te estamos muy, muy reconocidos. Paso ahora a unas cuantas preguntas rápidamente, ya que nos hemos excedido un poquito de la hora. Rodrigo Varillas nos dice, ¿existe este estudio en Guatemala? Y si no existiera, ¿cómo podemos apoyar a realizarlo? ¿Tienes algunas ideas en esto? Bueno, yo creo que mi colega Alejandro Silva está conectado por ahí. Con muchísimo gusto, ayer estuve conversando con mi colega Aida Verónica, que es la representante del Fondo de Población en Guatemala, y tienen interés de desarrollar algo similar. Por supuesto que nosotros encantados de poder compartir entre colegas y entre organizaciones cualquiera de las cosas que ustedes les crean que les puede ser útil. Muchas gracias. Liliana Schmitz de Colombia nos pregunta, ¿en el estudio se indagó sobre quién era el padre y en caso de ser un joven adolescente, si éste también abandonó sus estudios? Bueno, el estudio básicamente trata de concentrarse en estos ámbitos que les hacía mención. Sin embargo, en los antecedentes, cuando fue enviada la invitación del foro, habían tres links que ustedes, si tienen a bien, podrían explorar. Son tres investigaciones que se han realizado acá en El Salvador. Una que es el mapa de embarazos en adolescentes, que trata de ubicar cuál es la situación de los embarazos en 262 municipios, y una relación con su acceso a la educación y las denuncias de violencia sexual, sobre todo en un grupo de 10 a 14 años, ¿no? Luego está un segundo, que es el que hacía mención de maternidad y uniones tempranas, que ese sí explora esa dimensión de las parejas y las edades de las parejas y sus relaciones, ¿no? Y un tercero, que es el costo social del embarazo y las uniones tempranas, que son 14 historias de niñas que valientemente decidieron contribuirnos con sus historias de vida, donde también de alguna manera se puede apreciar esa situación. Pero no definitivamente fue un propósito de este estudio contabilizar el costo económico para el progenitor masculino de un embarazo, bien sea mayor de 20 años o menor de 20 años, en el caso de una maternidad con un adolescente menor de 19 años.
Muchas gracias, Hugo. Ana Aguirre Monteverde pregunta si está planeado que otras oficinas del UNFPA de la región realicen este mismo análisis ajustado a cada país. Bueno, también está, creo, conectada por ahí mi colega Neus, que es la asesora de género para la oficina regional. Con muchísimo gusto, si con la experiencia de El Salvador podría ser compartida sin ningún problema para otras oficinas de país del UNFPA. Tengo aquí un comentario de María Rosa Gárate. Congratulaciones por el excelente uso de los datos para exponer las pérdidas económicas de los gobiernos a partir del embarazo adolescente. Perdón un ratito, esto es un comentario largo. Cuyas tasas en América Latina son de las más altas. Sinceramente, pienso que este es un ejercicio que se debería hacer en otros países como herramienta de abogacía para mejorar estrategias. ¿Qué más nos dice acá? Es una pregunta un poco larga. No puedo leerlo todo. Un segundito. Tal como lo expone Hugo, la educación, la buena educación es una de las herramientas para disminuir el embarazo adolescente. Felicitaciones y espero que este esfuerzo pueda ser replicado en otros países para tomar conciencia de las pérdidas económicas que los estados no siempre conocen. A Regina Fonseca también dice lo siguiente: ¿por qué el UNFPA no hace este mismo estudio en otros países como Honduras, que tiene altas tasas de embarazos temprano? Todo eso dependerá de cada país. Marcela Suazo nos hace el comentario: gracias por presentar este excelente estudio. Es una herramienta muy útil para transmitir el mensaje sobre capacidades y potencial de desarrollo desaprovechado a los tomadores de decisión sobre las inversiones públicas para el sector privado que desaprovecha la capacidad productiva potencial, etcétera, etcétera. Y pregunta si están trabajando con el sector privado. Bueno, primero un saludo muy cariñoso y muy especial a las tres, a María Rosa, le recuerdo con mucho cariño, a Regina, por supuesto, y por supuesto que a Marcela, que fue mi jefa, ¿no? Y colega y amiga, además, ¿no? En el caso de la pregunta, sí estamos trabajando con el sector privado. De hecho, nosotros firmamos un convenio con Empresas Calvo, que es de estos, atunera, ¿no? En una primera aproximación. Porque Empresas Calvo tiene unos programas interesantes con las comunidades que son parte de su población trabajadora, ¿no? De hecho, aproximadamente entre el 85 y 90% de su población laboral, de su población que labora en su planta, acá en El Salvador, en el Departamento de la Unión, son mujeres, ¿no? Entonces, estamos tratando de ampliar ese programa de cooperación para este año, luego de un par de estudios que llevamos a cabo entre ambas organizaciones, y esperamos que obviamente de resultado. Uno de los temas que estamos precisamente abordando en este programa de cooperación es este, ¿no? Y el efecto que obviamente tiene en otras esferas, ¿no? Como por ejemplo en la esfera laboral. Tengo acá una pregunta de Andrea Pereira. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la realización del estudio? Bueno, Andrea, a decir verdad, fue un estudio que nosotros hicimos in-house. Básicamente el documento lo he elaborado yo, el análisis lo he elaborado yo. Me ayudó en el cruce de variables y el análisis de bases de datos para obtener el cruce, ¿no? Un colega de la oficina. Pero es un trabajo que personalmente lo vine desarrollando a partir del mes de marzo, ya con una primera aproximación de las bases de datos que habían sido analizadas por este colega. Entonces, comencé, ¿no?, a hacer una elaboración, y por supuesto mis colegas de la oficina estuvieron aportando
Y tengo que reconocer además a mi colega Mario Iraeta, que es el representante auxiliar, que es el artífice y el genio de toda esta presentación que ustedes han tenido. La verdad es que Mario ha sido de mucha ayuda y gran apoyo en todo este proceso de construcción y formulación, así como cada una de mis colegas, porque han aportado desde diferentes disciplinas algunas ideas y comentarios, ¿no? Hugo, Verónica Simán de UNFPA Guatemala nos dice que realmente UNFPA Guatemala tiene mucho interés en impulsar la investigación en dicho país y que ya se han iniciado las coordinaciones. Así que esas son muy buenas noticias. Andrea Pereira nos dice, en Venezuela también están interesados en replicar un estudio similar en el contexto nacional. Andrea Pereira nos dice felicitaciones por la presentación y muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de que compartieran con otras oficinas. Rodrigo Varillas nos vuelve a decir excelente, excelente estudio, resultados impresionantes y pueden apoyar a crear conciencia y hacer abogacía. Felicitaciones. Ludy Rodas pregunta, ¿qué reacción tuvo en las autoridades del país? ¿Y cuáles han sido las acciones que se hayan tomado a raíz de la presentación del estudio? Bueno, antes de contestar esa pregunta, también se me olvidó mencionar a mi colega Federico, quien después de tener el borrador básicamente completado, ¿no? Le hicimos, nos acercamos a él porque él tiene una visión también economicista, ¿no? Y entonces nos aportó un par de láminas y algunas aproximaciones interesantes. Por ejemplo, la primera lámina que yo les compartía fue el que nos las compartió. Las dos primeras láminas fueron de las láminas que él nos compartía, y él también hizo algunas referencias y comentarios al documento, ¿no? Así que también quisiera reconocer ese aporte de Federico. Federico Tobar, ¿no? Del Tobar, Fondo de Población. sí, Federico Tobar, quien además es colega y amigo, por supuesto, ¿no? Perdón, la pregunta me Era decías era. ¿cómo lo había recibido este estudio las autoridades en El Salvador? Ok. A decir verdad, tuvimos una primera aproximación con uno de los borradores iniciales hace como 2, 3 meses atrás, ¿no? Y tuvimos una retroalimentación interesante por parte de las autoridades de gobierno. Pero esta presentación y el documento, que todavía obviamente está en proceso de edición, no es del conocimiento de las autoridades nacionales, ¿no? Sin embargo, ya hemos comentado algunas cosas con ellos y tenemos programadas en agenda ya intercambios bilaterales con las diferentes ministras y ministros y directores que estarían más vinculados a los resultados del estudio, ¿no? Pero la idea es, luego de tener estas aproximaciones con ellos, hacer un lanzamiento, ¿no? Ojalá acompañado con algunas de estas autoridades, porque déjenme decirles y hacer uso del micrófono para reconocer la sensibilidad y la decisión que ha tenido el gobierno de que con los estudios anteriores, el gabinete social, por decisión del gabinete social, se está elaborando una estrategia nacional multisectorial de prevención de embarazo adolescente que esperemos en las próximas semanas sea lanzada y que está siendo elaborada por un grupo de técnicos de las diferentes instituciones que están participando. Creo que el doctor Soriano también está siendo parte de este webinar y es una de las personas que es parte de este grupo técnico que tiene la responsabilidad de presentar esta estrategia del gabinete social para que el mismo gabinete se la presente al presidente y que el presidente entonces haga el lanzamiento oficial de esta estrategia
para el país, ¿no? La última intervención, Hugo, porque ya nos hemos excedido bastante del tiempo. Gabriela Rivera, de UNFPA México, felicitaciones a Hugo y a su equipo. En México llevamos a cabo un estudio que compartiremos en breve, pero lo centramos a los costos de atención al embarazo y parto versus los costos de provisión de anticonceptivos. Es otra forma de visibilizar el problema. Así que eso viene de los colegas de UNFPA México. Y por último, acá hay un comentario de Federico Tobar. El estudio de El Salvador es uno de los más completos, pero no es el único estudio de este tipo que se ha realizado en la región. Hay un excelente estudio de costos de omisión en PF realizado en Ecuador. Hay dos de Dominicana y un avance de Nicaragua. En la actualidad hemos preparado una nota conceptual para definir una metodología única y validarla para replicar en toda la región. Así que solamente confirmar que el Foro LAC está siempre listo para difundir estos estudios a través de nuestra plataforma. Llegamos, como ustedes saben, a más de 400 miembros en la región, así que encantada, como siempre, de difundir todo este conocimiento que produce el Fondo de Población. Muchas gracias, Hugo, realmente por tu participación el día de hoy y te dejo el micro para unas últimas palabras. No, solamente les ofrezco disculpas si les he extraído mucho de su tiempo. La verdad es que quisimos hacer una buena presentación para que no quedaran dudas, o que al menos quedaran las menores, ¿no?, en cuanto a los resultados del estudio, y agradecerles, por supuesto, su atención a esta presentación, y agradecer también una vez más a todas las personas que han sido parte de este estudio, ¿no? Muchísimas gracias, Milka, también a ti por tu interés y por abrirnos este espacio. Muy amable. Gracias, Hugo. Muy buenos días y nos veremos y nos oiremos en octubre. Adiós. Gracias.